¿Qué tal, mi gente? Hoy le traigo un video muy interesante acerca de este dispositivo de control, el cual es muy utilizado en lo que tiene que ver con exhibidoras, cerveceros, bicicooler, como se llamen en el país que ustedes me estén viendo. El TLV30 tiene varias funciones y en este video voy a intentar mostrarles algunas de ellas y sobre todo cómo podemos familiarizarnos más con ella en el caso que estemos aprendiendo, seamos ya técnicos experimentados y sobre todo cómo podemos ayudar a nuestro cliente a manipular lo que tiene que ver con el display o la memoria, la cual de acá ella manda la señal a este dispositivo, el cual se encarga de controlar todo el funcionamiento de nuestro equipo. Es decir, si aquí manda la señal que hay un error, automáticamente este la recibe y va a mandar a apagar nuestro equipo para protegerlo. Ahora sí, entremos en materia acerca del TLV30. El TLV30 tiene tres tipos de set point que ya vienen, en algunos casos ya vienen programados de fábrica. Tenemos el set point número 1, el set point número 2 y el set point número 3. ¿A qué temperatura trabaja cada set point? El set point número 1 trabaja a 0 grados, el set point número 2 trabaja a 2 grados y el set point número 3 trabaja a menos 4 grados. Esto no hace posible de que nosotros mismos o el cliente en su negocio puede escoger a qué temperatura quiere que la máquina trabaje. Si quiere que le llegue a 0 grados, lo único que tiene que hacer es hundir por unos segundos el S1, le marca sale el 51 y automáticamente vemos que sale el 0. Le vuelvo a explicar. Hundimos por unos segundos el S1 o setpoint 1, sale así y ahí vemos el 0. Y ya queda automáticamente programado para activarse a 0 grados. Si queremos que llegue a menos 3 grados, usamos el set point número 2, lo hundimos por unos segundos y llega a menos 3 grados. Y si queremos que trabaje con a menos 4 grados, que ya sería congelamiento, volvemos a hundir el set point número 3 por unos segundos y llega, ya queda programado a trabajar a menos 4 grados. Como lograron ver, es muy fácil su programación. Allí mismo, desde tu negocio, tú lo puedes programar hundiendo por unos segundos, bien sea la temperatura que quieres que llegue. Recuerde, set point número 1 a 0 grados, set point número 2 a menos 3 y el set point número 3 a menos 4 grados. También este dispositivo tiene una particularidad muy importante. Es decir, el TLV30, tú hundiendo la tecla S3 y el modo eco al mismo tiempo, puedes activar un deshielo automático. Vamos a intentarlo para que se den cuenta. Tenemos que hundir estas dos teclas al mismo tiempo y se debería activar. Ya va. Hundimos la tecla de acá, eco, la tecla eco y S3 al mismo tiempo. Ya va, así como estoy grabando yo solo, me cuesta hundirlo. Pero vamos a intentarlo nuevamente. Como les dije, si hundimos la tecla eco y S3 al mismo tiempo, se va a activar un deshielo automático. Por unos 5 segundos y se activará el deshielo automático. Como vemos, allí se activó el deshielo automático. ¿Y cómo sabemos que el deshielo automático está activado? Porque el cable azul, aquí como lo tengo ya destapado, nos indica mediante la medición del amperaje. Mediante la medición del amperaje nos damos cuenta que el deshielo está activado.
Acuérdese que es hundiendo al mismo tiempo por 5 segundos la tecla ECO y S3, se va a activar un deshielo automático. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo hago para desactivar ese deshielo automático? De la misma manera, hundiendo al mismo tiempo la tecla ECO y S3 por unos segundos. ECO. Y ya, un momento. Aquí me tocó hundirlo sin grabar porque como estoy grabando yo solo, ven que ahora la luz está titilando. Eso quiere decir que ya se desactivó el deshielo y que pronto entrará en funcionamiento nuestra máquina. Pero ya saben, para activar el deshielo automático hundimos la letra ECO y S3 al mismo tiempo y se va a activar el deshielo automático. Y para desactivarlo hacemos el mismo procedimiento. Ahora vamos a esperar a que se active nuestro compresor. Ella durará así por unos minutos mientras que manda la señal a que se active nuestro compresor. Como notamos, allí mandó la señal a que se activara nuevamente nuestro compresor. Y vamos a verificarlo porque donde llega la alimentación es de aquí. Aquí llega todos los cables, la alimentación de energía. El cable rojo es el que alimenta nuestro compresor y me está marcando 6.94 amperes. Recordemos que el cable rojo es el compresor, el cable azul oscuro viene siendo nuestra resistencia, el cable amarillo viene siendo lo que es los ventiladores del evaporador o el ventilador del evaporador, el blanco viene siendo el neutro y el rojo viene siendo la línea de alimentación. Espero de verdad que pues este video sea muy útil para ustedes. Recuerde que es el dispositivo TLB30. Otro de los errores que a veces encontramos o que nos marca la pantalla, que es muy común, viene siendo este. Viene siendo OP. ¿Qué significa OP? Significa error de puerta o que se dañó el dispositivo que marca cuando la puerta está abierta y hay que cambiarlo, o en algunos casos como yo lo tengo acá, lo puenteo y se soluciona el error. Eso se hace momentáneamente porque estos dispositivos lo venden, algunos traen imán, otros traen como una especie de apagador. Ya para finalizar, amigos, también se puede activar por unos 5 segundos hundiendo la tecla ECO, unos 5 segundos, ya, un momento que no se me activó, vamos a hundir la tecla ECO por 5 segundos, y pasa que este display también se me queda un poco pegado. Unos 5 segundos y debería activarse el modo económico. ¿Ve? Unos 5 segundos y se activa el modo económico. A veces es difícil, espero que me entiendan, grabarse uno mismo y con una sola mano movilizar o manipular el display. ¿Por qué a veces activamos el modo económico? Porque necesitamos que nuestra máquina descanse, ya todos los productos están bien condensados, están en su temperatura agradable y se puede activar en modo económico de una manera manual. Pero recuerde que cuando se dura 3 horas sin abrir la puerta, se va a activar esto automáticamente y al abrirse se desactiva. Bueno, no duden en darle me gusta, seguir mi canal y compartir este video. Hasta la próxima, amigos.